Lo de Venezuela es una dictadura. Y es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves. Es una dictadura, sí. Y en la situación que está, no hay otra cosa que dictadura. Y si le contesto con palabras del doctor Herrera, si tienen una dictadura, es muy suya. Y son ellos los que la tienen que resolver. Nosotros durante toda la campaña dijimos que estábamos más que preocupados con lo que pasaba en Venezuela, que obviamente había una situación de no respeto a derechos humanos y de normas de juego democrático que nos preocupaban. Me parece un poco banal poner tanto énfasis en si dice tal palabra, tal otro, y lo más importante que es primero, evitar que Venezuela se convierta en un baño de sangre. ¿Usted no la catalogaría como dictadura? No me animaría a decir que es una democracia plena por un montón de condicionantes que se han dado. Pero tampoco una dictadura. Creo que ya es bastante más fuerte, me parece, pero bueno. ¿Hay un intermedio entre una democracia plena y una dictadura? No te pongas semántica. Hay aspectos democráticos que me preocupan mucho. Creo que hay un gobierno deslegitimado. Y que necesariamente hay que buscar y agotar todos los caminos de encontrar la plataforma democrática dentro de Venezuela para que el pueblo venezolano encuentre su salida. ¿Lo define como un régimen a esta altura el gobierno de Nicolás Maduro? Un régimen deslegitimado. Lo que pasa es que nos quieren decir que digamos que hay una dictadura para generar un problema dentro del Frente Amplio y nos cuesta decir. Pero solo por el titular, ¿les molesta que después del otro lado la gente agarre el titular? Y Javier Miranda dijo que hay una dictadura en Venezuela. Claro, me molesta el titular y me molesta enfrentarme con compañeros en la interna del Frente Amplio que no están dispuestos a decir que es una dictadura. Si nosotros decimos que Maduro que Venezuela es una dictadura, ¿qué cambia para los venezolanos? Dígame. No cambia absolutamente nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es no agrandar esta brecha que hay entre lo que queremos entre lo que queremos el diálogo y lo que quiere permanentemente limitarse a decir que Maduro, que Venezuela es una dictadura. Sin duda la situación de Venezuela es compleja. Si a uno le dice, ¿te gusta lo que está pasando en Venezuela? No me gusta. Yo sé que hay gente, otros compañeros dentro del Frente Amplio que tienen una visión diferente, pero no me gusta. ¿Que les gusta lo que está pasando? No, o sea, por lo menos tiene una actitud más de defensa, digamos. Yo creo que obviamente hay situaciones que se rompen los ojos y que tienen que buscarse. Lo que el Frente Amplio ha hecho, garantizar la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Y por eso, o sea, la posición que tuvo Uruguay junto con los países europeos me parece que es lo más correcto y respaldo absolutamente.